El principi de temporada sempre ve lligat amb els primers partits per a la Copa del Rei. Aquest any l'alcoiano ha hagut d'enfrontar-se amb el Formentera, un equip de la tercera divisió. L'equip alcoianista ha jugat a casa, al Collao, intentant per tots els mitjans passar de ronda. Com no podia ser d'una altra forma i malgrat ser un partit a meitat de setmana, les graderies del Collao han tingut gran presència, tant dels visitants com dels locals, que han estat victorejant el seu equip al llarg de tot el temps de joc. Tensió, nervis, emoció i impotència són algunes de les sensacions que s'han viscut tant fora com dintre del terreny de joc. Al llarg de la primera part s'ha vist un joc animat, amb pressió de tots dos equips, però l'equip local ha demostrat ser superior al seu rival avançant-se al marcador amb un gol de Víctor Mongil al minut 32. Amb molt poques ocasions de gol per a l'equip visitant, s'ha arribat al descans del partit. Al llarg de la segona part s'ha vist d'un Formentera amb molta més energia i vitalitat que els primers minuts i el percentatge de possessió del baló ha sigut superior al de l'equip de Palop.
La pressió i el joc agressiu han desembocat en l'empat del Formentera, marca Andy Van Martí al minut 70. Sense quasi donar temps a l'equip local per a reposar-se de l'empat, Borja Sánchez ha sigut l'encarregat de sentenciar el partit amb un segon gol per a l'equip balear. Partit rodejat, sobretot, per la polèmica arbitral, ja que s'han presentat algunes ocasions amb jugades que no s'han resolt com esperaven tant els seguidors com els membres de la banqueta blanquiblava. El partit ha conclòs amb cares plenes de tristor i amb xiulis des de les graderies del camp del Collao d'Alcoi. A la roda de premsa, Andrés Palop, cap tècnic de l'Alcoyano, s'ha mostrat molt trist amb aquesta derrota que ha trencat el somni de l'equip de seguir dins d'una de les competicions esportives més importants del país. Per la seva banda, el Formentera s'ha mostrat satisfet amb el resultat i seguiran dins de la Copa del Rei, enfrontant-se pròximament al Baracaldo. Hemos venido a hacer nuestro partido, a disfrutar de la Copa y bueno, le hemos salido con texto al Alcoyano, que seguramente por plantilla, por club, por historia, por categoría, tendría que haber pasado. Pero bueno, la Copa tiene estas cosas, ¿no? Que es a partido único, y a partido único seguramente cualquiera puede dar una sorpresa como ha hecho Formentera hoy. Me da la sensación de que el Alcoyano pensaba que haciéndonos un gol lo tenía muy encarado y quizás han bajado un poquito el pistón la segunda parte, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con el acierto de los goles que nos han metido en el partido y después hemos tenido el acierto de jugadas de estrategia que otras veces se nos ha negado, como la primera parte que hemos tenido una muy clara de Jordi Martí que no ha hecho gol por poco, y esta vez hemos acertado. Bueno, el fútbol tiene estas cosas y nos ha querido dar un premio a la insistencia del inicio de liga, vuelvo a repetir, muy, muy triste para nosotros con cero puntos. Yo casi me como a Cristian Sánchez, he visto un penalti muy claro.
pero el árbitro no lo ha visto. Yo sinceramente no creo que vayan a favorecer a la Formentera, si no lo ha pitado es porque no lo ha visto, pero yo desde mi posición he visto que ha entrado al suelo, dentro del área Alfaro, y ha caído, penalti como una catedral, pero bueno, a veces se pitan, a veces no, esto es lo que hay. Nada más que mucha suerte al gobierno en Liga, que tiene una gran plantilla y ha empezado muy bien, esa debe ser su competición. Sí, la verdad que un jarro de agua fría, porque sinceramente la ilusión era tremenda con esta competición. Hicimos un gran esfuerzo la temporada pasada para vivir esta competición, para intentar volver a revivir momentos que se vivieron la temporada pasada con un equipo importante. Pero bueno, la verdad que sinceramente me voy triste, porque el ver un equipo que ha podido ganar a la eliminatoria fácilmente a marchar pues derrotado, pues sinceramente me duele más por los jugadores, porque han hecho un esfuerzo importante y me duele por verlos en un momento delicado, y me hubiera gustado pues que hubiera sido de otra forma, ¿no? Pero bueno, no cabe otra que levantar la cabeza, seguir trabajando, y esto nada más que ha hecho que comenzar. Sí, yo creo que nosotros lo hemos hecho todo para poder ganar el partido, para ir al descanso con un marcador mucho más amplio. Hemos generado fútbol, hemos hecho ocasiones. Sinceramente no hemos pasado durante la primera parte por ningún apuro y el partido teníamos controlado. Sí es cierto que hemos avisado que el 1-0 era peligroso, que son equipos que si se encuentran situaciones o buscan ese error del equipo contrario, pues se crecen, y así ha sido, ¿no? En dos acciones que ellos, nosotros no hemos estado finos en la marca, pues han hecho dos goles y nos hemos ido fuera. También recalcar, porque bueno, que ha habido situaciones muy polémicas, creo que a nivel del tiro vital, pues creo que han habido algunas equivocaciones, pero bueno, al final esto son excusas ya, ¿no? Ya no nos sirve. Nosotros hemos tenido la oportunidad de marcharnos en el descanso con un marcador mucho más amplio y no lo hemos aprovechado, y ellos, las dos que han tenido, pues no nos han apeado de la Copa del Rey. Y él mismo, cuando ha sucedido, me ha mirado, me lo ha aceptado, es así, es que lo hemos visto todos. Incluso el árbitro ha hecho un gesto de pitarlo, pero no se ha decidido, ¿no? Y sinceramente esto pues te va mermando situaciones durante el partido, y al final el equipo entra en una situación de desesperación, entra un equipo de ansiedad, y bueno, el otro equipo no tiene nada que perder, y nosotros, pues bueno, nuestra casa y el equipo de superior de categoría, pues no ha sabido gestionar esa ansiedad y ese momento, ¿no? Nada que reprochar a los jugadores. Quizás sí, la segunda parte un poquito más de intensidad que nos ha faltado, pero nada más. Y simplemente pues seguir trabajando. Creo que con el grupo que tenemos y con el equipo que hay y con lo que va mostrando día a día, podemos tirar hacia adelante. Y esto es una piedra en el camino, pero que la cabeza bien alta y así va hacia adelante. Sí, me hay que recordar que nosotros venimos también de hacer un partido el domingo muy intenso, muy fuerte, y yo el domingo sí que, si hubiera visto esa segunda parte que hubiera bajado, pues me hubiera preocupado, pero sí es normal que hoy, aunque hayan habido cambios, pues bueno, el esfuerzo es grande, hay un equipo que se te encierra atrás, tienes que llevar el peso del partido, tienes que doblar muchas veces, tienes que intentar generar ese juego para ganarle al rival, y la verdad es que es un desgaste importante, porque nuestro juego, con la presión que hacemos también, pues es un desgaste importante, y hay partidos que como el de hoy, por la segunda parte, sí es verdad que nos ha faltado esa intensidad, nos ha faltado esos últimos metros, ¿no? Pero bueno, ya te digo, no tengo ninguna queja del equipo, simplemente asumir la derrota, la asumo como propia, no quiero tampoco culpar a mis jugadores, ellos han hecho todo el trabajo que les hemos encomendado, y bueno, si hay algún culpable de esta derrota soy yo, y yo por lo tanto asumo esa culpabilidad, y lo que hago es mirar hacia adelante, trabajar y buscar mejoras para que este equipo, pues esa segunda parte que hoy has visto que no te ha dado ese plus, pues que le pueda dar en futuras citas.